En primer lugar, quiero felicitarte ayer por el Día del Periodista y a todos los periodistas pilarenses que transmiten, que informan, que nos mantienen comunicados de todas las noticias locales, provinciales, nacionales y en este caso internacionales, porque son de, nos competen a todos, a los que vivimos, de, que venimos de tan lejos, residimos en este país, nunca dejamos de que nuestro corazoncito esté ahí con nuestra patria. Yo estuve casualmente como jefe de escuela en la escuela que está en Bolívar y Charcas, en Capital. Se dio la elección en 9 colegios, se desarrolló normalmente, y como en cada proceso electoral, empezó la elección, está programado de 8 a 16 horas, pero empezó en su mayoría a las 8 y 30 y 9 menos cuarto, por el tema de siempre falta personal que es miembro de mesa y que no se presenta por distintas circunstancias. Y también porque convengamos que estamos en un contexto de pandemia, donde la gente se está cuidando y donde muchos no quieren salir. Y esto es bueno, porque es la situación que nos ha tocado vivir. Pero agradecemos también de que nosotros los peruanos que tuvimos que ir a votar, tuvimos que tramitar un permiso para poder ir a hacerlo. ¿Sí? Como se dio en la primera vuelta, un permiso especial. Y de esa manera, porque sabíamos que el sábado y domingo eran días que no se podía mover, que había la inmovilización. Pero a nosotros no nos impidió eso, porque se dio esa facilidad del permiso. Y bueno, y la importancia del voto del peruano en el extranjero siempre ha sido porque la mayor corriente, el flujo migratorio peruano, se dio entre esos años, entre los 90 y 2000, ¿no? Que es la época donde el Perú padecía el terrorismo, donde había una instabilidad económica y donde la mayoría, obviamente, sabía, te despertabas, ibas caminando y había un coche bomba que te explotaba al lado. Entonces, el que menos, nos fuimos, los que vinimos en esa época, nos fuimos no por miedo, porque también teníamos atrás nuestro una familia, pero queríamos nosotros salir adelante de eso. Así que muchos de los peruanos que han venido en esa época saben que el señor Fujimori, dentro de todos los errores que ha tenido, ha combatido el terrorismo y casi lo ha dejado en una mínima expresión, ¿sí? Obviamente después han venido los rezagos y todo lo demás. Hoy en día la libertad de expresión en el Perú es algo bueno, donde todos pueden participar, donde el señor Castillo, que tiene integrantes en alguna agrupación política, que por ahí uno puede decir es de izquierda o es muy comunista, pero tiene también la libertad de participar. Donde la señora Keiko, que a pesar de tener causa y estar procesada, también ha tenido el derecho a participar. Y eso es lo bueno que tiene el Perú. En cuanto a la elección, ¿notaste cantidad de gente parecida a la primera vuelta, que había gran participación? No, en esta, a ver, en la primera vuelta, de cada 400 por mesa, hubieron 200, 180 electores por mesa. Y en esto hubieron un promedio de 100 a 120. O sea, hubo la mitad todavía de la primera vuelta. En cuanto a la elección, estaba muy reñida, está peleada, ¿no? Se están definiendo voto a voto. Lo que falta, la mayor cantidad de votos a contabilizar, son las de las mesas de los peruanos en el extranjero. Y obviamente, todavía está, hasta lo que yo conté hace un rato, teníamos un 50.1% Castillo contra 49.1%, faltando computar las mesas del interior de las serranías del Perú, que son lugares donde hay poco acceso, y también faltando contabilizar la mayoría de mesas del extranjero, ¿no? Obviamente, yo, para darte una idea, yo he sido parte, que solamente he controlado el proceso electoral y se han presentado los personeros de las distintas agrupaciones, y eso nosotros felicitamos la transparencia de la elección. Nuestro trabajo ha sido no intervenir en el proceso, sino cuidar que se desarrolle del principio a fin con la mayor transparencia posible. Y en esa tarea hemos visto que en la Argentina se ha dado un buen proceso. ¿Cómo ves el exterior, vos que sabes de esto? ¿Está más ligada a un partido que otro en cuanto a las dimensiones que se puede ver, en cuanto a la votación? Hay mucha polarización. Nosotros, los peruanos, quizás los que vivimos en Argentina, muchos han comenzado a caer en la grieta, famosa grieta de acá, como se dice, se han argentinizado, pero creemos de que Perú
tiene su propia identidad, su propia idiosincrasia. Los peruanos en el extranjero, en la primera vuelta, obtuvieron el 40% de los votos contra el 10% de los votos del otro partido del señor Castillo. En esta segunda vuelta, un promedio que se ha alzado es del 63% de los votos para la señora Keiko y el 32% para el señor Castillo, y los demás siendo nulos y en blanco, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a estar de cerca para ver cómo se va definiendo esta elección más adelante, si te parece, cuando ya esté definida volvemos a hacer un contacto, ¿te parece? Me parece muy bien cuando esté definida. Y que gane el Perú, y gracias a la Argentina por brindarnos las facilidades de prestarnos las escuelas para dar nuestro voto y compartir la democracia, que esto no se debe perder nunca en ninguna parte del mundo.